Noticia muy significativa. Aquí las noticias hay que mirarlas por lo que dicen y por lo que en el sustrato de ellas aparece. Porque, según cuentan, el señor Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, efectivamente va a ser extraditado en un gobierno que no está combatiendo la droga. Cuéntenos, ¿cómo es esto? Pues conocimos el oficio de 22 páginas que emitió el Ministerio de la Justicia, doctor Fernando, donde se ratifica la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, amiga de Gustavo Petro. El documento es la respuesta a un recurso de reposición que había interpuesto la defensa de Córdoba, de Álvaro, que buscaba una revisión jurídica por parte del gobierno nacional a esa resolución que aprobó su extradición hacia los Estados Unidos. Lo cierto es que en estas páginas del documento, de la resolución número 272 del 18 de noviembre del 2022, donde se puede leer perfectamente el que se aprobó el envío por el cargo de tráfico de drogas superior a 5 kilos a Estados Unidos, le negaron la posibilidad de no extraditarlo. Se supone y que vendrá el proceso ya, doctor Fernando, el envío efectivo a los Estados Unidos, que veremos quizá en las próximas horas o días. Esperemos que sea así y no pase lo que pasó, recuerde usted, con alias Otoniel, que duró casi 6-7 meses en Colombia haciendo todo tipo de maroma jurídica para dilatar su extradición a los Estados Unidos. Es que la decisión de extraditar no es una decisión administrativa. Es un proceso que está sujeto a recursos de reposición y de apelación y a toda clase de debates. Eso no existe. En mi tiempo era así. Se ordenaba, se pedía la extradición y se concedía la extradición. Era una actuación de carácter administrativo, no un debate judicial o parajudicial. Pero eso tiene su significado. Este señor Córdoba es hermano de Piedad. Usted dice, amiga ¿de Gustavo Petro o será que ya no lo es tanto? ¿Qué pasa ahí? Buena pregunta. Yo no sé qué tanto quede de esa amistad, pero recordemos que Piedad Córdoba decía que no votaría por un tipo como Gustavo Petro. Luego terminó en el Pacto Histórico, elegida senadora, por supuesto, en esa lista. No la hemos escuchado decir nada respecto a la decisión que toma el gobierno y yo creo que esto pone las cosas muy difíciles al interior del Pacto Histórico porque evidentemente Piedad Córdoba ha dicho que van a demostrar la inocencia de su hermano, así que habrá debate y agarrón, y si es que ya no lo hay, obviamente, al interior del Pacto Histórico. ¿O será que están abriendo un debate judicial que va a terminar en que no puede haber extradición para esta clase de personas? Porque usted dice que fue respuesta a un recurso de reposición. Si hay recurso de reposición, hay apelación. ¿Y entonces van a apelar? ¿Y entonces apelarán ante quién? El superior del ministro de Justicia es el presidente de la República, que es quien tiene que ordenar las extradiciones. ¿Será que quieren el debate? ¿Y que están haciendo esta farsa para que haya debate y para que finalmente gane el no y no procedan las extradiciones? ¿Será eso? Bueno, buena interpretación, doctor Fernando, de lo que pueda estar pasando. Esperemos que no, pero bueno, muy bien. En este gobierno todo es posible. Bueno, Demar, se está dejando de lado una consideración que me parece de la mayor importancia sobre el fallecimiento de Pablo Milanés, uno de los grandes músicos cubanos de los últimos años, con Silvio Rodríguez, uno de los sostenedores culturales de la dictadura de Fidel Castro. Pablo Milanés lo fue, como lo sigue siendo Silvio Rodríguez. Lo que pasa es que Pablo Milanés descubrió para dónde iba el gobierno de Fidel Castro y renunció a seguir siendo su sostén cultural, y se le enfrentó a Fidel Castro y se fue de Cuba. Pablo Milanés debe ser tenido y debe ser entendido como uno de los grandes defensores de la libertad y de la democracia en Cuba, enfrentándose a Fidel. ¿Usted ha visto que eso se señale y que eso se indique? No, la prensa dice muy poco sobre el particular. ¡Ay, la prensa que tiene tantas veleidades izquierdistas! Recuerden que Pablo Milanés se le enfrentó a Fidel Castro, ¿y de qué manera? Porque descubrió lo que era el comunismo y cómo el comunismo es un perfecto y permanente engaño. ¿No es así? De hecho, algunos medios hablan del cinismo que tiene la dictadura cubana, que intenta recuperar el nombre de Pablo Milanés, hacerlo presentar como un hombre que sigue siendo o que seguía siendo afín a las ideas de Castro.
Recordemos, sí, claro, doctor Fernando Pablo Milanés había criticado, o más bien calificado de fracaso, la revolución que alguna vez le inspiró canciones elogiosas a ese modelo. Evidentemente luego no fue así. Escribieron, de hecho, lo siguiente, y lo leo. Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes en Numeral Rusia, y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a Numeral Cuba. Fue el mensaje que escribió Díaz-Canel, quien es el que mantiene el poder en Cuba, tratando pues de dar a entender que Pablo Milanés seguía al lado de la dictadura cubana. Lo que definitivamente no es cierto, fue uno de los grandes desencantados con ese régimen atroz. Se le enfrentó y salió de Cuba, no a darse paseos por el mundo, sino a repetir aquí y allá y en todas partes que el comunismo es un régimen atroz y un permanente y total fracaso, el fracaso de Cuba. El comunismo. Frente a la represión de la dictadura cubana, Pablo Milanés, Cindy, perdón, leo esto rápidamente. No, tranquilo. Había dicho lo siguiente: es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo. Es lo que había dicho Pablo Milanés en julio del 2021. Decía alguna cosa, Cindy. Decir, doctor Fernando de Mar, que a propósito del mensaje que leyó de Mar de Miguel Díaz-Canel, está esta semana en Cuba, perdón, en Rusia, en Moscú, precisamente inaugurando una estatua de Fidel Castro en Rusia. Estuvo allí con Putin e hicieron todo un acto conmemorativo de esta estatua de Fidel Castro en Moscú. Lo dimos como noticia esta mañana, es así, parece mentira, pero es así. En Rusia levantándole estatuas a Fidel Castro, hágame el favor. Y en todas partes del mundo engañando sobre Pablo Milanés. Y lo presentan como una especie de Silvio Rodríguez, defensor de la dictadura castrista. No, no. Pablo Milanés fue un gran desencantado de la dictadura castrista y se le enfrentó y salió de Cuba, como salieron tantos artistas. Azúcar, recuerden ustedes. Sí, claro, Celia Cruz, claro. Sí, señor. Sí, señor, Celia Cruz. Las grandes figuras de la cultura cubana se fueron de Cuba, como Pablo Milanés, que en su principio apoyó a Fidel Castro lleno de ilusiones, de que eso iba a ser una cosa maravillosa por el pueblo, por la igualdad de todos, por el crecimiento económico, y después se tuvo que ir. Completamente desencantado al ver que el comunismo no produce sino violencia y miseria. No produce otra cosa. No produce otra cosa. Bueno, en fin. Pero pues esas son las cosas que pasan. La